Buenas, buenos días a todos. Acá estamos con un caballo gateado rubio, un caballo malacara, calzado de 4, caballo de 1,50 de alzada, 7 años de edad. Qué petaco. Caballo que está desmalado. Caballo que es súper, súper manso. Manso para pelar, tuzar. Un caballo que ha desfilado, que está acostumbrado a subir al carro. Es un toro él, ¿eh? ¿Hay que le abrir la boca, Pancho? Siete añitos tiene él. No sé si llega, ¿eh? ¿Hay que remanciarlo? ¿Qué pecho tiene? Bien anca partida. Está tapado en grasa. Estas filmaciones son de la página de Hernán 40. Si quieren, se pueden suscribir a la página. Y a medida que vamos subiendo videos, les llegan al instante. Ahora vamos a pasar después a mostrarle las manos, las patas. Ahí le va a saltar el pelo. Caballo, dejarlo suelto el tiempo que quieran. Lo van a ir a agarrar y no va a ser nada raro. Ahí se salió, pues están los compañeros. Busca a los compañeros. ¿Qué molde tiene él? Lindo petaco para las pilchas. Está mirando, está inquieto porque están, largamos todos los compañeros de él. Pero es un petizo manso. Sí, es un petizo que lo buscás y lo tenés. Pero es re manso. Ven que él está atento, está rejeando, mirando a los compañeros. Pues un caballo que está acostumbrado a comer ración. Andar en el pueblo. Ahí está, Pancho. Ahí parame lo derechito, le vamos a mostrar las manos, las patas. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está bien parado. ¡Ah, tiene el pecho! Él tiene una abejita muy chiquitita, de los dos lados no es nada. Acá es muy chiquitita. Hay otra penita, pues no tiene rayones, nada el caballo. Ahí lo vamos a ensillar. ¿Qué cuartos tiene? Ahí lo vamos a mostrar cinchándolo. Caballo que no tiene problema con la cincha. De dejarlo suelto el tiempo que quieran, lo van a ir a agarrar, no va a hacer nada de nada. Acá le paso yo por atrás. Que él no me conoce, miren.
Qué ensillar tiene, está con el cabresto en el piso. Y el físico que tiene él. Ahí le mostramos el frenito, un freno coscojero común, livianito, puente bajito. ¡Qué gordura tiene! Ahí lo ven, le está achicando la calzada, buena postura de freno. Ahí yo hice un cortecito que él estaba acomodando la calzada. Caballo buen montar también. A él lo tenés que tener un poquito, porque si no él por ahí camina un poquito. No es que vaya a salir disparando ni nada de eso. ¡Oh! ¡Qué espectáculo, gaucho! ¿Hay que bajarte, Pancho, y montarlo de vuelta? Ahí también le apoyó la pata en el anca ahí. Ahí lo vamos a llevar al potrero. Ahí lo trajimos acá el potrerito. Ahí lo vamos a trabajar un poco en redondilla. ¿Qué postura de cabeza tiene él? Un caballo que se ha domado en el campo, que por ahí no tiene. ¡Ay, qué lindo paró! No tiene el. Por ahí deja la pata de él o la mano. Pero se mueve muy bien.
¡Qué agilidad tiene! ¡Para lo gordo que está! Ahí lo vamos a mostrar un poquito trabajando con la vaca. Lo que lo vamos a mostrar un poquito la acción en la tranquera de él. Porque estamos en el buche, están apretados, es obvio, van a salir ligerísimas, no las va a poder atajar, pero es para mostrar la acción del caballo. Buena acción tiene el petizo. Es para que tengan una idea, no están las instalaciones como para poder recostar un animal, apretarlo. Tratamos de mostrarlo lo más posible. Aprieta y todo el petizo. Ahí le vamos a mostrar haciendo un tiro de lazo, un caballo que es de lazo, de poncho, un caballo súper manso, nuevito, caballo sanito, lo particular que es. Y lo lindo que un caballo que es, tiene un manejo fácil, lo ves y... Y si lo precisaba, está. Justo quedé mal parado yo, acá con el ternero.